Pasó aquí, ya está grabando. Sí, profe, ya está grabando. Ok, bien. Vamos entonces a comenzar. Ahora sí. Lo último que vimos ayer fue estos ejercicios, fueron estos ejercicios sobre las funciones Sí, profe. cuadráticas y la mayoría de ustedes trabajó bien. Algunos no me mandaron nada, pues supongo que me lo mandarán después o bueno, terminarán. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos la función, algunas funciones polinomiales, como son la recta, que es un polinomio de grado 1, y la función cuadrática, que es un polinomio de grado 2. De manera general, uno puede tener cierta idea de cuál será la gráfica de una función polinomial, dependiendo de cuáles son sus grados. Entonces, tenemos esta, como esta tablita, esta guía de cómo va a ser la gráfica de un polinomio. Entonces, tenemos dos casos y dentro de cada caso tenemos otros dos casos. Entonces, lo primero que tenemos es n par. ¿Qué quiere decir n par? El grado del polinomio es par. O sea, esto de aquí es par. Ejemplos de polinomios de grado par, pues la cuadrática, por ejemplo, ¿no? Entonces, ax al cuadrado más bx más c. Por ejemplo, este es un polinomio de grado par porque el grado es par, ¿sí? Entonces, si es de grado par, tanto el comienzo como el final de la gráfica irán hacia la misma dirección. Y todo va a depender del valor del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo, comienza arriba y termina arriba la gráfica. Si es negativo, comienza abajo y termina abajo la gráfica. Recordemos, por ejemplo, que en una cuadrática que es de grado par, ¿sí? Si el coeficiente principal es positivo, la cuadrática es así, ¿no? Entonces fíjense que va para arriba aquí y va para arriba acá, que es justamente esto que aparece ahí. Mientras que si la cuadrática tuviera como coeficiente principal un número negativo, sabemos que la cuadrática va a ser hacia abajo. Entonces iría aquí hacia abajo y aquí hacia abajo, que sería este caso que está aquí. Y eso con el ejemplo pues de la cuadrática, ¿no? Pero aplica para el resto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un polinomio de grado 4, por ejemplo, si fuera un polinomio algo así como f de x igual, por ejemplo, a x a la 4 menos 2x más 1 más x y yo, x cubo, x cuadrado menos 1, por ejemplo. Este es un polinomio de grado par, porque el grado del polinomio en este caso es 4 y 4 es par, ¿sí? Entonces, la gráfica de ese polinomio, como el coeficiente principal es positivo, sabemos que la gráfica va a empezar arriba y a terminar arriba. Entonces, la gráfica de esto va a ser algo así. Algo así, ¿no? Esto es un bosquejo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos dice. El hecho de saber el grado del polinomio nos dice más o menos cómo va a ser la gráfica. ¿Sí? ¿Sí es claro esto que estoy comentando? No sabemos exactamente cómo es la gráfica, pero sabemos que empieza arriba y termina arriba también. Si aquí fuera negativo, o por ejemplo fuera un menos 2 aquí, menos 2x a la 4, sabríamos que la gráfica sería algo así. ¿Por qué? Porque empieza abajo y termina abajo, ¿sí? Eso lo sabríamos. Ahora, ¿qué pasa si es impar? Si n es impar, es decir, si el grado del polinomio es impar, pues entonces tenemos estos dos casos que están aquí.
Si A sub n es positivo, entonces comienza abajo y termina abajo la gráfica. O sea, algo como así, por ejemplo. Si no, no sabemos qué hay aquí adentro, pero sabemos que comienza abajo y termina arriba. Y si es negativo, como es este caso, pues entonces comienza arriba, da combitas aquí, pero eventualmente termina abajo. ¿Sí? Ese es el caso del negativo. Aquí en este caso sería algo así y aquí en este caso sería algo así. ¿Cuántas curvitas tiene? Eso no lo sabemos todavía. Pero el hecho es que lo que sabemos es que comienza abajo y termina arriba si es impar y el coeficiente principal es positivo. Comienza arriba y termina abajo si es impar y el coeficiente principal es negativo. Mientras que si es grado par, comienza arriba y termina arriba, o comienza abajo y termina abajo. ¿Sí? Eso es en cuanto a los extremos de la gráfica. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Entonces, simplemente, Por ahora no. si tenemos un polinomio, lo primero que debemos buscar para conocer su gráfica es cuál es el grado del polinomio, cuál es el coeficiente principal del polinomio. Y a partir de ahí podemos graficarlo o tener una idea de su gráfica en los extremos, ¿sí? En los extremos. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si el polinomio es simétrico? Es simétrico. Entonces, recordemos que hay dos tipos de simetría. Simetría par y simetría impar. Recuerda que habíamos visto ¿cuáles eran esas dos? Simetría par es todo en el cual es f de x es igual a f de menos x. Eso es simetría par. Y la simetría impar es que f de x es igual a menos f de menos x. ¿Sí? Esos son los dos tipos de simetría. Simetría par es que es simétrico con respecto al eje Y. Es como si tuviéramos un espejo en el eje Y. Todo lo que está a la izquierda es igual a todo lo que está a la derecha. Simetría impar es que es simétrico con respecto al origen. Al origen. Y el origen, recuerden que si yo hablo, cada vez que yo hablo del origen, me refiero al punto 0,0, el plano cartesiano. Entonces, si es simétrico. Si es impar, si me tiene simetría impar, entonces lo que sucede es que todo lo de este lado va a ser igual a todo lo de este lado y todo lo de este lado va a ser igual a todo lo de este lado, más o menos, ¿sí? Eso es simetría impar. Entonces, ¿cómo saber si un polinomio tiene simetría par o simetría impar? Pues muy sencillo. Si todas las potencias que hay dentro del polinomio son pares, entonces es una función par. Entonces sabemos que va a ser simétrico con respecto al eje Y. Y si todas las potencias son impares, entonces sabemos que es una función impar. Fíjense que aquí las potencias son 5, 3 y 1. Y aquí las potencias son 4 y 2. Entonces, si todas las potencias que hay son pares, es una función par. Si las potencias que hay son impares, entonces es una función impar. Si hay mixta, es decir, si por ejemplo en este caso está un 7 aquí y está un 4, por ejemplo, y un 3, y aquí en este caso cuando no tiene nada, recuerde que esto es como si fuera un 0. Entonces aquí las potencias son 7, 4, 3, 0. Hay potencias pares y potencias impares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función no es simétrica por ningún lado. ¿Sí? Al menos no tiene ninguna simetría par o ninguna simetría impar. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Para saber si es par o impar, simplemente tengo que ver que todas las potencias sean pares o todas las potencias sean impares. Si hay una mezcla de las dos, ya no tiene simetría par ni impar. ¿Listo? Entonces, recordemos que
Digamos, toda esta unidad gira en torno a las funciones. Y la mejor manera de saber cómo es una función es a través de su gráfica. Y la idea es que podamos tener una idea general de cómo podemos graficar una función sin tener, pues, tener que hacerlo con calculadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hemos hablado de los polinomios en este momento. En este momento estamos hablando de los polinomios, ¿sí? Y en los polinomios lo primero que hablamos fue cómo se comportan los extremos. ¿Cómo se comporta en los extremos? Y ahí vemos que hay que ver el grado del polinomio y cuál es el coeficiente principal. Lo siguiente que queremos ver es qué simetría tiene. Si tiene todas las potencias pares o todas las potencias impares o no. Y lo siguiente que tenemos que ver es sus intersecciones con el eje X. Esto ya lo hemos visto varias veces. De hecho, cuando estábamos hablando de funciones, una de las cuales de las que hablábamos era que era importante saber cuáles eran las intersecciones. Teníamos que saber cómo era el dominio y teníamos que saber las intersecciones. Entonces, igual con los polinomios. Si tenemos un polinomio, necesitamos saber cuáles son sus intersecciones. Y entonces, de aquí tenemos que recordar algo que de pronto algunos saben, otros no saben. Y es que todo polinomio se puede escribir como un producto de raíces. Voy a poner R sub 1. Un producto de raíces. ¿Sí? R sub 1, R sub 2 y así sucesivamente las que sean necesarias. En principio son n. Bien, entonces es como con la ecuación cuadrática. Si yo tengo la ecuación x cuadrado menos 2x, por ejemplo, menos 3, yo sé que esto, que es un polinomio, lo puedo escribir como x menos 3 por x más 1. ¿Cierto? Igual va a pasar con un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 4 y así sucesivamente. Yo voy a poder escribirlo de esta manera siempre. Siempre. Lo que pasa es que a veces, digamos, si no podemos hacerlo, es porque no tiene raíces. Y eso, pues, es un caso particular. Podemos tenerlo de esta manera. Podemos tenerlo también de esta manera. En lugar de x cuadrado menos 2x menos 3, podemos decir x cuadrado menos 2x más 1. Y ahí, ¿qué sucede? Que esto se puede factorizar de esta manera, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? X menos 1 al cuadrado. Y es lo mismo que aquí arriba, solamente que acá, digamos, las raíces son iguales. Recordemos que cuando yo hablo de raíz, me refiero a las intersecciones con el eje x, o lo que es lo mismo, los valores en que la función es igual a 0. Y entonces cuando tenemos esto, podemos hallar las raíces, en este caso, o las intersecciones con el eje X. En este caso, las intersecciones con el eje X serían 3 y menos 1. Y en este caso, la intersección con el eje X solo sería 1, ¿no? Porque solo hay una. 1. Pero ¿qué pasa? En este caso, las dos son ceros simples o intersecciones simples, o lo que es lo mismo, raíces simples. Y venimos al caso que está aquí, que es un cero simple. ¿Qué significa cero simple? Que cuando encuentro las raíces del polinomio, solo me aparece una vez.
Entonces, en este caso, 3 y menos 1 solo aparecen una vez. Por lo tanto, 3 y menos 1 son ceros simples. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso? En este caso, solo hay una raíz, 1, pero no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque aparece, fíjense, aparece dos veces. Dos veces. Y como aparece dos veces, entonces decimos que es un cero de multiplicidad par, porque aparece dos veces y dos es par. Si hubiera aparecido tres veces, entonces sería un cero de multiplicidad impar. Y entonces, dependiendo de cuál sea la multiplicidad de mi raíz, entonces yo voy a saber que cuando mi gráfica pase por esa raíz o por ese cero, si es simple, lo va a cruzar. Si es de multiplicidad impar, lo que va a hacer es que va a hacer esta curvita aquí y luego va a subir. Y si es de multiplicidad par, lo que va a pasar es que la va a tocar, no la va a atravesar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a saber a partir de las raíces del polinomio o de los ceros del polinomio o de las intersecciones con el eje X. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Es esto claro? Vamos a hacer ahorita algunos ejercicios para fortalecer esto que estoy diciendo, pero quiero saber si hasta el momento entienden lo que está pasando. Profe, si podría repetirle el tema de las intersecciones con el eje X. O sea, ustedes saben cómo calcular una intersección con el eje X. Tienen que Sí. factorizar y tienen que ver. ¿Cómo? Para eje X es igual a cero, ¿verdad? O poner de cero. Exactamente. Es igualar a cero. Eso ya lo hicimos en la primera semana. Igualamos a cero y encontramos cuáles son los valores para los cuales la función es igual a cero. Y para eje Y de Y es F de 0. exacto. Por el momento no estamos hablando de Y, sí, pero esa es la idea. Vamos a ver unos ejercicios y con eso vamos a entender un poco más esto. Entonces, por ejemplo, estos tres ejercicios, dice, grafique esos polinomios que están ahí. Entonces, vamos a graficar esos polinomios. Vamos a graficar primero x cubo menos 9x. Entonces tenemos f de x igual a x cubo menos 9x. Entonces, siempre que queremos graficar un polinomio, lo primero que tenemos que hacer es factorizar al máximo ese polinomio. Factorizar. Por eso yo les insistía antes en que tenían que saber factorizar muy bien. Entonces, vamos a factorizar esto al máximo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, factorizamos x primero, factor común x, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? X cuadrado menos 9. Y aquí tenemos que seguir factorizando porque eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, me queda x menos 3. Por que son 3. Y el otro es x más 3. Exacto. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces queda de esta manera. ¿Sí? Y ya lo tenemos completamente factorizado. Entonces, ya una vez lo tenemos así, pues pensemos, tenemos que hacer la gráfica. Tenemos que hacer la gráfica. Bien, entonces miremos uno por uno las cosas que estábamos viendo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento en los extremos? ¿Sí? En los extremos, ¿qué sucede en los extremos? Entonces, primero tenemos que ver cuál es el grado del polinomio. ¿Cuál es el grado del polinomio? Tres. El grado del polinomio va a ser 3, ¿no? Esto puse GL de grado, pero pues, el grado del polinomio es 3, que es el exponente mayor. ¿Y cuál es el coeficiente principal que uno siempre lo pone como a sub n? ¿Cuánto es el coeficiente principal
de ese polinomio? 1. 1. Es decir, el número que acompaña a la potencia x a la 3 es 1. Entonces, fíjense que es grado impar y el coeficiente principal es 1. Entonces, uno tiene que ver cuáles son las condiciones. Grado impar, coeficiente principal positivo. Entonces, este es el caso. Este sería el caso que estamos tratando. Entonces, ya sabemos que esto comienza abajo y termina arriba. Entonces, lo que tenemos es que esta función va a ser de esta forma. Comienza de abajo, termina arriba. ¿Bien? Eso es con respecto a los extremos. Ahora pensemos, ¿tiene alguna simetría? Entonces, simetría. ¿Tiene alguna simetría? Entonces, para saber si tiene simetría, debemos ver cuáles son los exponentes que hay. ¿Cuáles son los exponentes que tiene la función? Esta. ¿Cuáles son los exponentes que hay ahí? 3 y 1. Exacto. Solo estaría 3 y estaría en este caso 1. Entonces, todos sus exponentes son impares. Entonces, ya sabemos que si todos sus exponentes son impares, la simetría es impar. Entonces, en este caso, tiene simetría impar. ¿Listo? Ahí vamos bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que ver? Intersección con X. Ah, no. Intersección con X. Aquí eso está muy bien. Entonces tenemos que ver cuál es la intersección con X. ¿Cuáles son las intersecciones con X? Ya lo tenemos factorizado. Entonces, ¿cuáles son? 0. 3, ¿sí? Y menos 3. Entonces, fíjense que por su factorización podemos ver que todas esas intersecciones con X, o lo que es lo mismo, todos los ceros, o lo que es lo mismo, todas las raíces, están una sola vez, por lo tanto, son simples. Entonces, vamos a colocarlas aquí. Esto pasa aquí por 0. Va a pasar por menos 3, va a pasar por más 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que viene de abajo y termina arriba. Entonces ya sabemos que tiene que venir por aquí. ¿Sí? Y tiene que terminar por aquí. Y solo cruza al eje X estas 3 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ya podemos dibujar. Ya podemos dibujar la gráfica porque sabemos que va a ser algo así. Eventualmente tiene que bajar y pasar por aquí. Y eventualmente tiene que subir y pasar por aquí. ¿Sí? Y ahí tendríamos la gráfica de x cubo menos 9x. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Hagamos el otro. Entonces, aquí en este caso, 1 menos x por x más 1 al cuadrado. Entonces, y lo llaman g de x igual 1 menos x por 1 más x. Por x más 1 al cuadrado. Entonces fíjense que en este caso ya está completamente factorizado. No tenemos que factorizarlo, sino que ya nos lo han factorizado. Pero de todos modos, para saber cuál es el comportamiento en los extremos, el comportamiento en los extremos que tenemos que saber. Tenemos que saber cuál es el grado del polinomio. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿Quién me lo dice?
¿Dos? ¿Alguien dice algo distinto? A ver, si no le da pena hablar, por lo menos que los lo mande aquí. Uno. Tres. Dos, uno, tres. Creo que es tres. Ok, Camilo, tres. Joseph, ¿por qué tres? Porque está el, o sea, pues una diferencia de o sea, es una X y una X al cuadrado al otro lado, en otro grupo. Vos sabés yo que es 3. Sí, efectivamente, es 3. Y la razón es porque si yo distribuyera todo eso, me aparecería el X a la 3. Lo que pasa es que, mira, aquí hay un 1. Entonces esto me queda máximo 1 aquí. Pero fíjense que aquí el grado de esto no es... No es 1, el grado de esto es 2. ¿Por qué? Porque cuando elevo esto a la 2, me va a quedar x cuadrado más 2x más 1, es decir, el x me va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, por este lado me queda grado 2 y por este lado me queda grado 1. Como los multiplico, se suman. Entonces me queda de grado 3. Si esto les cuesta trabajo entender que esto es 3, les animo entonces a que hagan la operación. Es decir, que multipliquen 1 menos x por x más 1 al cuadrado. Que lo hagan hasta el final y les va a dar de grado 3. ¿Sí? Y el coeficiente principal, a sub n, ¿cuál será? Pues, ¿cuál es el coeficiente principal de este pedacito? Habría que hacerlo por pedacitos. El de este es menos 1, ¿no? Y el de este sería 1. Todo lo multiplico. Menos 1 por 1, menos 1. Entonces, de esa manera obtenemos cuál es el coeficiente principal, que sería menos 1. Si no ven esto muy claro, expandan eso, hagan la distribución, o sea, hagan la expansión de x más 1 al cuadrado y luego multipliquen 0 por 1 menos x y van a ver que efectivamente el x al cubo va a estar acompañado de un menos 1. Entonces ya tendríamos que a sub n es menos 1. ¿Sí es claro eso que acabo de decir? Entonces, tenemos grado 3, coeficiente principal negativo. Lo buscamos. De nuevo, grado impar. Pero ahora, coeficiente principal negativo. Entonces, empieza arriba y termina abajo. Entonces, empieza arriba, termina abajo. En los extremos. ¿Qué sucede con las simetrías? ¿Tendrá alguna simetría? Entonces pues tenemos que ver cuáles son los coeficientes. Fíjense que me van a quedar coeficientes de 3, coeficientes de 2, de 1, de 0. No, todos me van a quedar. No tiene simetría. Entonces no tiene. No. No tiene simetría. Pues no tiene simetría par ni impar. Listo, entonces ya tenemos eso. Ahora tenemos que ver cuáles son las intersecciones. Y esa ya nos la dieron prácticamente. Intersecciones con X. Entonces las intersecciones con X ya las tendríamos, porque fíjense que tendríamos aquí 1. Y por este lado, ¿cuál sería la intersección? Menos 1. Pero fíjese lo que va a pasar ahora. La intersección dado por este x más 1 al cuadrado es menos 1. Pero tenemos que este menos 1 tiene multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque el x más 1 está elevado al cuadrado. Este tiene multiplicidad 2. Está dos veces. No quiere decir que el menos 1 sea el cuadrado, no. Estoy diciendo, de hecho voy a ponerlo aquí porque luego se me confunde. Esto
tiene multiplicidad 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un cero simple, una raíz que es simple, y tiene un cero que tiene multiplicidad 2, o una raíz con multiplicidad 2. Entonces ya podemos proceder a hacer la gráfica. Entonces, ya sabemos que va a pasar por menos 1. Y va a pasar por 1 también. Que va a empezar por aquí arriba. Y va a terminar por aquí abajo. Y ahora utilicemos el hecho de que sabemos cómo son las intersecciones. Entonces, en 1 es una intersección simple. Y si es simple, entonces sabemos que la cruza. Y en menos 1 es una intersección doble. Y como es doble, sabemos que la toca y vuelve a subir, que es lo que aparece aquí. Intersección doble, viene, la toca y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque la multiplicidad es par. Y ya teniendo esto, entonces, para hacer la gráfica no es más que unir prácticamente esos pedacitos. Viene una cosa por aquí, que la toca, luego tiene que volver a bajar y hasta acá. Y ese sería un bosquejo de la gráfica. ¿Sí lo ven? Sí, sí profesor. Ahí sí se nota que eso se suba hasta infinito. Listo. Bueno, menos mal. Profe, no entendí lo del menos uno que tiene multiplicidad de dos. O sea, ¿cómo se ve en la gráfica? En la gráfica, el hecho de que tenga multiplicidad de dos quiere decir que viene, lo toca, pero vuelve a subir. O sea, es como una parábola. Como una parábola, pero no cruza. No cruza, sino que simplemente lo toca y ya. Puede ocurrir esto, pero también podría ocurrir algo así. Ay, perdón, algo así. Dependiendo, pues, de... ¿Sí? Dependiendo de lo que esté pasando en la gráfica, ¿no? Lo importante es que toca el eje y luego vuelve a subir. O si iba abajo, pues vuelve a bajar. Y ahí tendríamos la gráfica de esto. Ahora, si queremos ser más precisos, pues idealmente uno busca cuál es la intersección con Y, ¿no? Entonces, G es 0. ¿Cuánto es? 1 menos 0, 0. G de 0 es 1. Entonces, quiere decir que este puntico de aquí, aquí por donde cruza, es 1, ¿sí? Entonces siempre vale la pena mirar cuál es la intersección con Y. La intersección con Y también es importante mirarla. Ok. Y el último ejercicio. Menos X más 4 por X menos 2 a la 3. H de X igual menos X más 4 por X menos 2 a la 3. Y graficar eso. Entonces, el mismo procedimiento. ¿Qué pasa en los extremos? Pasa en los extremos. Profe, pero no se mira el grado. O sea, ¿cuál es claro, el grado? Claro, tenemos que ver el grado. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es? Es de 4. Entonces, el grado de esto es de 4. ¿Por qué? Porque el grado de esto es 1. El grado de esto es 3. Entonces, 1 más 3 es 4. Entonces, el grado es 4. Entonces, vamos que gere. Grado 4. Y ahora, ¿cuál es el coeficiente principal? ¿Ah? ¿Cuál es el coeficiente principal?
¿Quién lo dice? No, profe, yo no sé si esté bien, pero no será el menos 2 al cubo. No, pero el coeficiente principal es el que acompaña la x a la 4. Pues seguiré siendo 1, ¿no? Fíjense que aquí lo que tienen que 1. hacer, digo, la manera fácil de hacerlo es miren cuál es el coeficiente que tiene la x. Por este lado, si lo elevan a la 3, le sigue dando 1. Y este lado, si lo elevan a 1, 1. Y luego lo multiplican, le da 1. Pero resulta que aquí hay un menos afuera. Ah, entonces es menos 1. Entonces el coeficiente principal es menos 1. Si se le complica entender por qué es menos 1, entonces les toca expandir eso, ¿sí? Entonces expandan eso y vean cuál es el coeficiente principal de la x a la 4, ¿no? Entonces fíjense que el coeficiente principal es negativo y el grado es par. Entonces veamos cómo funcionan los extremos. Entonces, ta, 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 ta. Grado par. Coeficiente negativo. Este es el caso. Entonces, comienza abajo y termina abajo. Comienza abajo y termina abajo. Entonces, la gráfica comienza abajo y termina abajo. Entonces, ya tenemos ese conocimiento. Simetría no hay. Eso no va a tener simetría. Porque va a haber varios coeficientes de grado 4, de grado 0, de grado 1. Entonces no. No va a haber. ¿Listo? Entonces pongamos de una vez que simetría no. Simetría no. Entonces me haría falta mirar las intersecciones. Entonces miremos primero la fácil. Intersección con Y, la fácil, ¿no? Me reemplazo por F de 0. Entonces F de 0 es igual ¿a qué? ¿Cuánto es F de 0? ¿Quién me dice? No, es 4 por menos 8. Casi. Menos 4 por Menos menos 4. Exacto. Sí es 4 por menos 8, pero este negativo también. Entonces es menos 4 por menos 8. Es decir, 32. Entonces el coeficiente principal, perdón, la intersección con Y es 32. Bien. ¿Qué sucede entonces? Que la intersección con X, ya tenemos que mirar cuáles son las intersecciones con X. Entonces, por este lado tenemos a menos 4. ¿Y ese menos 4 cuántas veces aparece? ¿Qué me dice? Una. Una sola vez. Y por este lado tenemos a 2. 2. ¿Y cuántas veces aparece ese 2? Tres. Aparece 3 veces. Y ¿sí? Porque está el x menos 2 a la 3. Entonces ya sabemos que hay una de raíz simple o un 0 simple y hay un 0 con multiplicidad impar. ¿Sí? O con raíz par. Impar, perdón. Entonces, para graficar, ponemos más bajito porque yo sé que va para 32. Pues digamos que 2, 3, digamos que por aquí 32. Pues tiene que pasar e intersectar al eje Y por 32. Al eje X debe pasar por menos 4 y por 2. ¿Sí? En los extremos, ¿cómo se comporta? Abajo y abajo. Entonces,
aquí abajo, y por aquí abajo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya el bosquejo de la gráfica. Ahora ya podemos pasar a dibujar. Ah, no, primero tenemos que ver qué sucede con las intersecciones con X. Tiene una intersección en menos 4, pero es simple. Si es simple, entonces simplemente la cruzo. Pero una en 2, que es impar. Entonces tenemos una... un 0 de grado impar. Entonces lo que tenemos al final es que este es de grado impar, de multiplicidad impar, perdón. Entonces lo que hace es que hace esta combita. ¿Sí? Como una S, dependiendo de dónde venga. Entonces fíjese que vendría por aquí arriba, entonces haría una S acá. Sería algo así como esa S. Y pues ya para graficar tendríamos que simplemente unir. Sabemos que esto va a pasar por aquí. Y luego viene por aquí. Da la S. Y luego va. ¿Sí? Más o menos así debería ser la gráfica. ¿Sí la ven? Este ejercicio es importante que lo vuelvan a hacer. Para que se afiancen. Porque si no, pues va a haber un lío, porque necesitan saber bien cómo funciona. Entonces es importante que estos tres ejercicios que acabé de hacer, los revisen. Esta clase queda compartida en el YouTube, entonces ustedes pueden hacer su ejercicio sin ver el video y luego corroborar. Si les quedó bien, pues listo. Si les quedó mal, pues no miren más el video, vuélvanlo a hacer y así hasta que les quede bien. ¿Sí? ¿Cómo está uno la forma en que va la S esa de la multiplicidad en par? Porque, o sea, no puede pues ser aquí, lo contrario. Sí, aquí hubiera podido ser lo contrario, digamos, hubiera podido ser así. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Pero por qué no? Porque yo sabía que cruzaba por aquí y que tenía que pasar por aquí arriba. Entonces, como que no puede volver a cruzar. Entonces tiene que ser de esta manera la S. ¿Por qué? Porque si hubiera sido la S así, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que por este lado tendría que venir de aquí. Y entonces para que pudiera cruzar por aquí, tendría que cruzar así. Pero para que pudiera terminar abajo, tendría que ¿qué? Volver a cruzar en algún lado, y eso no es posible, y eso no es posible porque ya habíamos calculado todas las intersecciones. ¿Sí lo ve? La prueba, ¿sí? Sí, sí, ya. Pregúntela. ¿A preguntar? Hola. No pregunto. Se echó para atrás. Listo. Entonces, eso es respecto a las gráficas de las funciones polinomiales. Ahí tenemos cómo serían las gráficas, digamos, se llaman bonitas, ¿no? Hechas, bien hechas. Pero pues yo no pido que sea perfecto, lo importante es que tenga una idea, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Sí? En la última gráfica, ¿cómo sabemos que vas así y no corta exactamente cuando en el punto? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué hace la S? O sea, cuando corta la Y. Cuando corta la Y. Ahí ya parece que baja antes de cortarla. ¿Cómo sabemos qué pasa eso? Ah, no, eso eso no es importante. Por ahora no sabemos eso. Más adelante vamos a poder saber exactamente hasta dónde llega. Pero por ahora, digamos que bien hubieran podido decir que esto era así. Y estaba bien también, ¿sí? Ok. Las dos gráficas ahí, aunque serán diferentes, representan lo mismo. Sí, representan lo mismo para el caso de la unidad que estamos estudiando. Sí. Importante es identificar las raíces bien.
saber cuáles son las multiplicidades de las raíces, saber cuál es el comportamiento en los extremos y saber si hay simetrías o no. ¿Sí? Igual la manera que se me ocurre sería evaluando, la única. Pues evaluar, para saber hasta dónde llega. Por eso. Bueno, no, hacer cada uno por uno, ¿no? Evaluando ayuda. Vale uno, vale dos, vale tres, y estos, ¿no? Evaluando ayuda, pero pues es mejor, hay otras maneras más inteligentes, pero que van a conocer más adelante. Todavía no se adelante. Por ahora, así. ¿Listo? Hay otras maneras más fáciles. Muy bien. Entonces, ¿qué hora es? 3:20. Listo, descanso. No, vamos a continuar. vamos a dejar estos ejercicios. Bueno, hagamos uno de estos para que tengan una idea de lo que significa. Entonces, ¿qué significa? Y en los problemas 43 al 48, relacione la gráfica dada con una de las funciones polinomiales en A a F. Es decir, para cada una de estas funciones, P de X igual a X cuadrado, por ejemplo, menos 1 cuadrado, X cubo, ¿sí? Encontrar cuál sería su gráfica, relacionar con alguna de estas. Entonces, voy a hacer una como al azar. Entonces, por ejemplo, ¿qué se llama esta? La C. Fíjense que la C, esta sería la gráfica, la ecuación. Pongámosla por aquí. Entonces, ¿cuál es el grado? El grado de esa. ¿Cuál es el grado de la C? 6. 6, muy bien. ¿Y el coeficiente principal? Ay, qué feo que es el... ¿Cuál es el coeficiente principal? 1. Entonces, grado 6, coeficiente principal 1. Entonces, el grado es par y el coeficiente principal es positivo. Entonces ya sabemos que comienza arriba y termina arriba. ¿Sí? Esa es la gracia. Comienza arriba y termina arriba. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Podría ser la 44, ¿no? Comienza arriba y termina arriba. O la 46. Comienza arriba. Profesor, ¿puedes repetir eso último? De cómo supiste que eran las dos para arriba. Porque el grado es par. Y el coeficiente principal es positivo. Entonces ahí, yo porque ya lo hicimos ahorita, pero miraríamos aquí, grado par, coeficiente principal positivo. Entonces, comienza arriba, termina arriba, ¿sí? Y cuando son alternos, o sea que uno es positivo y el otro negativo. Entonces el grado es cuando el grado es impar. Ok. ¿Sí? ¿Pero qué habla usted cuando son alternos qué? O sea que el grado es par y el coeficiente principal es impar. No, el coeficiente principal no tiene que ser ni par ni impar. Porque el coeficiente principal puede ser cualquier número, incluso puede ser un número racional que no es ni par ni impar. El coeficiente principal puede ser, por ejemplo, raíz de 2 o 1.3. ¿Sí? Ahí no importa la paridad, lo que importa del coeficiente principal es si es positivo o es negativo. Eso es lo que importa. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Ya sabemos que va a ser o la 44 o la 46, ¿no? Porque comienza arriba y termina arriba. Bien. Entonces, lo que va a hacer la diferencia va a ser las raíces. Entonces, fíjense que, ¿qué raíces tiene la C? Entonces, una raíz C, un 0 por X al cubo y un 1
por x menos 1 al cubo. ¿Y con qué multiplicidad? ¿Con qué multiplicidad aparece el 0? ¿Quién la sabe? ¿Cuántas veces aparece el 0? 3. 3. Entonces voy a poner aquí chiquitito 3. ¿Y el 1 cuántas veces aparece? 3 también. 3 también. Entonces ambos tienen multiplicidad impar. Es la 44, ¿no? Entonces, exacto. Entonces ya sabemos que va a cruzar al eje X en forma de S, por 0 y por 1, en forma de S. Entonces, fíjense que efectivamente es esta de aquí, porque es la S, en forma de S, mire. Una forma de S aquí, y otra forma de S acá. Entonces, sería la 44. O sea, la C, el 44 va con la C. Esta, fíjense que la diferencia es que esta multiplicidad, esto que sería que la raíz... ¿Sería de qué tipo? ¿Con qué multiplicidad? Par. Par. ¿Y aquí? Lo mismo. Par también. Entonces, sería dos raíces con multiplicidad par, con un grado par y coeficiente principal positivo. Entonces, ¿cuál sería de todas estas seis? ¿Cuál sería? La única que tiene con sus dos raíces de multiplicidad par, ¿cuáles son? La A. La A, efectivamente. Sería la A. Fíjense que sería la A porque la multiplicidad de la raíz 0 es 2, de 1 es 2. El grado de este polinomio es 4, que es par. Y el coeficiente principal es 1, que es positivo. Entonces sería la 46. Bueno, y así se podrían hacer todas las demás. ¿Bien? La idea es que ustedes, pues, la hagan solos. Este ejercicio me parece a mí bien, bien, bien importante. Yo les animo a que lo hagan en sus casas solos. ¿Listo? De paso les ayuda a practicar. Bien, entonces todo lo que hemos hablado hasta el momento nos habla de las gráficas de las funciones polinomiales o de los polinomios. Miramos cómo se comportan los extremos, cuál es su simetría, cuáles son sus intersecciones con X, cuál es la multiplicidad de esas intersecciones y bueno, miramos también cuál es la intersección con Y para ayudarnos. Y a partir de ahí, dibujamos nuestra gráfica. Esto es con respecto a los polinomios. Bien. Ahora, vamos a hablar de cómo graficar las funciones racionales. Las funciones racionales. Entonces, recordemos que una función racional es una función que es un polinomio dividido en otro polinomio. Bien, fíjense que todas estas gráficas, las anteriores estaban basadas en polinomios. Si vemos algo que no es polinomio, ya no podemos utilizar las técnicas que acabamos de hablar. Aquí en este caso vamos a hablar de racionales, entonces tiene que ser un polinomio dividido en otro polinomio. Si es otra cosa, no podemos utilizar ninguna de estas herramientas. ¿Sí? Eso es importante. O sea, si, qué sé yo, en el parcial les dice, grafíqueme raíz de x menos 1 sobre x al cubo más 4, por ejemplo, pues esto ya no es una función racional. Entonces ya no podrían utilizar nada de esto. ¿Bien? Pues para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. Tienen que ser polinomios. Y aquí tienen que ser racionales. Y para que sean racionales, tiene que ser la división de un polinomio entre otro polinomio. ¿Bien? Entonces, cuando queremos graficar las funciones racionales, aparte de las intersecciones, tenemos que saber cuáles son sus asíntotas. ¿Sí? Sus asíntotas. ¿Bien?
¿Qué es una asíntota? Entonces, una asíntota. Voy a elegir ejemplo de una asíntota. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara una asíntota aquí, uno la dibuja así más o menos punteada, no quiere decir que ahí haya una gráfica en sí mismo, simplemente que por la guía uno se guía y uno dibuja eso, como si fuera una asíntota, y lo que significa es que cuando yo grafico mi función, no sé, ya tengo todo lo que sea la función, cuando llega aquí, no lo toca, nunca la toca, ¿sí? Y del otro lado, puede ser algo como esto, por ejemplo. Nunca la toca, ¿sí? Es decir, si graficara la función, podría ser algo así. Y aquí se va a acercar, acercar, acercar mucho, mucho, mucho. Y se va a ir para el infinito. Se va a ir literalmente para el infinito. Perdón, Joseph, no puedo graficar hasta el infinito, entonces necesito que se lo imagine. Pero nunca cruza a la asíntota. E igualmente del otro lado. Aquí se va a acercar todo lo que quiera, pero nunca lo va a cruzar. Eso podría ser, eso es una asíntota vertical. Incluso podría ser de esta manera. Puede ser que esta vaya para arriba totalmente. Y este lado también vaya para arriba, pero nunca lo toca, ¿sí? O que vaya para abajo, y aquí también vaya para abajo. Esos son asíntotas, es una asíntota. O puede ocurrir que en un caso particular de una función particular, por la derecha nunca lo toque, pero por la izquierda sí, por ejemplo así. Está bien, es una asíntota solamente a la izquierda. El hecho es que en algún punto tiene que ocurrir que la gráfica vaya para el infinito o para el menos infinito sin tocar la asíntota. Y también podemos hablar de asíntotas horizontales. Horizontales quiere decir, bueno, esto es horizontal. Y entonces significa que la gráfica puede cruzarla, pero al final, no la cruza. No la cruza. ¿Sí? Eso es para que lo tengan claro. Tienen que revisar un poquito más estos conceptos, ¿no? Entonces, esto es lo que son las asíntotas. Son líneas que la gráfica, si es una asíntota vertical, la gráfica nunca la va a tocar. Por la izquierda o por la derecha. O por ambos lados. Si es una asíntota horizontal, quiere decir que al final de la gráfica no lo va a tocar. Al final. En la mitad puede pasar lo que quiera, ¿no? Pero al final, como en este caso, no lo toca. Entonces, ejemplo, aquí voy a hacer otra vez el ejemplo. Entonces, lo que sucede es que no lo toca. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca lo toca. O puede ocurrir por arriba. Es decir, aquí se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca lo toca. ¿Sí? O por el otro lado. ¿Sí? Nunca lo toca. Pues para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, con las funciones racionales, aparecerán asíntotas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar una función racional es determinar sus asíntotas. Y para determinar sus asíntotas, tenemos que mirar cuáles son sus factorizaciones. Entonces, comenzamos. Esta primera parte, si A es un cero real de Q de X, entonces X igual a
es una asíntota vertical. ¿Qué significa eso? Fíjense que una función racional tiene dos partes. P de x y q de x. ¿Sí? P de x y q de x. Entonces, hacemos aquí, por ejemplo, tenemos una función racional. Voy a poner un ejemplo. Racional, entonces, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x menos 13 dividido en x al cuadrado menos 4. Esto es una función racional, ¿no? Es un polinomio y otro polinomio. El de arriba lo llamamos p de x. Y el de abajo lo llamamos q de x. ¿Sí? Entonces, para encontrar las asíntotas, lo primero es saber cuáles son los valores en los cuales q de x es igual a 0. Es decir, este q de x, ¿para qué valores de q de x? Perdón, ¿para qué valores de x, q de x es igual a 0? Entonces, en este caso particular de este ejemplo, ¿cuáles serían esos valores en los que q de x es igual a 0? Entonces, tenemos que factorizar eso. X cuadrado menos 4. El 2, ¿no? Lo puedo factorizar. Así. Entonces los valores son X igual a 2. Y X igual a menos 2. Esos son los valores en los cuales Q de X es igual a 0. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Bárbaro. ¿Listo? Entonces, esa primera parte, esta primera parte es si A es un cero real de Q de X, entonces X igual A es una asíntota vertical para la gráfica de F. Entonces, en este caso lo que significaría es que X igual a 2 y X igual a menos 2 son o serían asíntotas verticales de f de x. Entonces, si fuéramos a graficar esa función de ahí, tendríamos nuestro plano cartesiano. Y tendríamos dos asíntotas verticales, una en 2 y otra en menos 2. Entonces, graficamos en 2 una asíntota y en menos 2 otra asíntota. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el primero. Si A es un cero real de Q de X, entonces X igual a es una asíntota vertical para la gráfica de F. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es miremos para qué valores Q de X es igual a cero. Y esos valores serán asíntotas verticales. Y las graficamos. ¿Bien? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es mirar cuál es el grado del polinomio P de X y cuál es el grado de Q de X. Pero que son dos polinomios, entonces cada uno va a tener un grado distinto, o puede que sea igual, ¿no? Puede ser una pregunta. ¿Sí? ¿Y las asíntotas horizontales cómo se sacan? Hombre, ahorita esperemos, vamos paso a paso. Paso a paso. Bueno, vamos paso a paso. Mira, aquí ya hicimos el primero, ahora vamos a hacer el segundo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es saber cuál es el grado del polinomio de arriba y cuál es el grado del polinomio de abajo. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio en este ejemplo? 2. 2. ¿Y cuál es el grado de este polinomio? 2. También 2. 2. Entonces, el grado del polinomio de arriba lo llamamos n. Y el grado del polinomio abajo lo llamamos m. Entonces, tenemos dos grados, el de arriba y el de abajo. Y dependiendo de los valores que sean, vamos a tener algunas asíntotas.
Entonces aquí tenemos los tres tips. Vamos a mirar estos tres juntos. Esto es si n igual m, o si n menor que m, o si n mayor que m. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es si el grado del de arriba es igual al de abajo. Si el grado del de arriba es igual al de abajo, si el grado del de arriba es más pequeño que el de abajo, o si el grado del de arriba es más grande que el de abajo. Y dependiendo de cuál de los tres tenga, pues voy a tener algunas asíntotas. Si tengo, vamos a ir por el fácil, de fácil a difícil. Si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo, o sea, por ejemplo, si n en este caso fuera 8 y m fuera 4, por ejemplo, entonces la gráfica no tiene asíntotas horizontales. Es decir, si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo, no tiene asíntotas horizontales. ¿Entendido? Va a pasar lo que sea. Si el grado del de arriba es más pequeño que el de abajo, entonces y igual 0 es una asíntota horizontal. Entonces tendríamos que trazar una asíntota horizontal en y igual 0. ¿Qué significa eso? Este no es ejemplo, va a ser el ejemplo aquí. Si tuviéramos ese caso, por ejemplo, si fuera algo así como x sobre x. La gráfica no estaría en los cuadrantes 3 y 4. No necesariamente, porque puede ser en el 1 y 2 también. Pero bueno, miremos, por ejemplo, este caso, x sobre x cuadrado más 2. ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? 1. N es igual a 1. ¿Y el de abajo? 2. Entonces, en ese caso, n es menor que 2. Entonces, quiere decir que tiene la gráfica va a tener una asíntota en y igual 0. Entonces, lo que significaría es que yo debería trazar una asíntota justo que pase por todo esto. Y la gráfica al final, digamos que no me la sé, pero voy a decir, hacer aquí cualquier cosa. La gráfica al final debería, por ejemplo, ¿sí?, terminar de esta manera. No tocando el eje, el y igual 0, ¿sí? Eso es lo que es una asíntota. Fíjense que no la toca al final. Al final no la toca. Al final no la toca. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bien. Y el último es, ¿qué pasa si ambos son iguales? Si n es igual a m, que es nuestro ejemplo aquí, ¿no? Este, n es igual a m, 2 es igual a 2. Entonces lo que tengo que ver es, ¿cuánto da a n sobre b sub m? Me va a aparecer una asíntota horizontal en y igual a sub n sobre b sub m. Entendiendo que a sub n es el coeficiente principal del de arriba y b sub m es el coeficiente principal del de abajo. Entonces, en este caso, a sub n en este caso, ¿cuánto es? 1 también. Entonces, 1 sobre 1 igual a 1. Aquí en y igual 1 aparecería una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que en 1 sería una asíntota horizontal. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Entonces, con eso ya tendríamos todas las asíntotas. Todas las asíntotas. Una vez tenemos las asíntotas. ¿Qué comporta es cuando n es m es igual a m? Entonces, cuando n es igual a m, lo que tenemos que ver es cuáles son los coeficientes principales de ambos polinomios. Entonces, voy a hacer aquí otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera
2x al cubo sobre 3x cubo menos 1, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que n es igual a 3 y m es igual a 3 también. Entonces, n es igual a m. Entonces, ya sabemos que va a tener una que tiene que depende de los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente principal en el de arriba? 2. Dividido en ¿cuál es el coeficiente principal del de abajo? 3. Es decir, en y igual 2 tercios aparecería una asíntota. Entonces, si yo tuviera esto, tendría que buscar en 2 tercios, digamos por aquí, en 2 tercios, aparecería una asíntota horizontal. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Listo? Eso sería entonces para mirar por el lado de la asíntota horizontal. Y finalmente, ya tenemos la primera parte, que es para las asíntotas verticales. Estas tres serían para asíntotas horizontales. Y hay una última división, tiene que ver con una asíntota inclinada. Igual a m es 1. Entonces el cociente y igual a m de x está lo que me está diciendo es lo siguiente. Entonces yo tengo, por ejemplo, x cuadrado dividido en x menos 1. Por ejemplo. Entonces, ¿cuánto es n? Eso queda recortado. ¿Cómo? Que se le escuche entrecortado. ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, profesor, está full entrecortado. Si usted quiere, yo voy a la clase. Profe, digo que como que está aquí se va a meter, ¿no? O sea, a mí también me estaba pasando ahorita. O ya. Intenta hablar, a ver. Hola. Ya se escucha ya. Mejor. ¿Cómo usted le pegó ese router? Empeoró, bro. Sí. Empeoró. Por favor, pégale un puño a ese router. Ahí se arregla. Ya, ahora sí. De momento, sí, mejor. Es que hable de corrido para ver si se entrecorta o no. ¿Me escuchan perfectamente o me escuchan entrecortado? Se escucha perfectamente, profesor. Ya está, perfecto. Listo. Entonces, n es igual a 2, m es igual a 1. ¿Listo? Entonces, quiere decir que n es mayor que m. Entonces, no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? Pero se cumple el último de aquí, que es si n es igual a m más 1. Es decir, si el de arriba es solamente 1 mayor que el de abajo. En este caso sí es cierto, porque el de arriba sería 2 y el de abajo es 1.
Entonces, efectivamente, es uno más. Entonces, aquí tendríamos una asíntota inclinada. ¿Y cómo sabríamos cuál es la asíntota inclinada? Tendríamos que hallar el cociente. ¿Qué es el cociente? Es decir, tendríamos que dividir estos dos polinomios. Y eso es algo que ustedes tienen que practicar porque es un cuento que no es, a mucha gente se le olvida. Y es que si yo tengo No, x queda al x menos cuadrado. 1. E No. x sobre menos 1. Y es dividir polinomios. ¿Y se acuerdan de hacer esto? Configuración nominal distinta, pero. No, Ajá. pues ustedes háganlo como se les dé la gana. Pero la cuestión es que se acuerden. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Me acuerdo, pero era cuando eran polinomios largos. No, pues claro, pues cuando son polinomios largos, pero cuando son cortos también. O No, sí. sea, profesor, las X se cancelan. Entonces, si tiene una que es a la 2, solo se quita una. Entonces, se quita la 2 y queda X solo. No, el cociente de de x cuadrado sobre x menos 1 es x más 1. Tienen que dividir los dos polinomios. Y lo que les di aquí es lo que es el cociente. En este caso, el cociente sería este. Voy a hacer otro ejemplo. Yo lo que hacía, profesor, era poner el divisor a la izquierda y lo que hacía era a la derecha y se iba operando así. Sí, bueno, hagan lo que quieran. Hay diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, estos dos. Dividirlos. Voy a volverlo a hacer para que ustedes más o menos tengan idea de lo que les estoy hablando, pero cada uno tiene sus estilos y cada profesor o cada colegio pues lo enseña de alguna manera. La idea es que siempre dejen los huecos de lo que falta, ¿no? Aquí falta el x al cuadrado, entonces dejo un huequito aquí para el x al cuadrado. Divido en x cuadrado menos 2x, por ejemplo. Entonces yo empiezo a hacer la resta. La división, perdón. O sea, no voy a explicarles hacer esto porque es algo que en teoría deberían saber y pues que se va del curso y sería muy largo explicarles esto. Pero es importante pues que lo sepan hacer. ¿Sí? Entonces uno va multiplicando, es como si estuviera al final, como si uno hiciera una división normalita, pero en lugar de números, pues es polinomios. Hasta ahí llega, en este caso hasta ahí llega. Entonces, ¿qué significa? Lo que quiero decir es que esto es el cociente. Lo que les dé de esa división es el cociente. En este caso dio x más 1, en este caso dio x más 2. Entonces, ese cociente se va a convertir en una asíntota oblicua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quisiera graficar este, tendría que hacer el plano cartesiano y trazar una asíntota oblicua con esta fórmula x más 1. Entonces es la recta x más 1 y esa recta x más 1 pues es una recta que pasa por menos 1 con pendiente 1, entonces es
Esta sería la asíntota, es decir, por, al final de la gráfica no podría tocar esa recta. Después nos toca ver ejercicios de esto y ejemplos de esto, ¿sí? Pero por ahora, lo que yo quiero digamos que dominen es las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Y una vez dominen asíntotas verticales y horizontales, pues entonces trabajan la asíntota inclinada. Bien. Pero por ahora es importante saber cómo saber o encontrar una asíntota vertical o una asíntota horizontal. ¿Preguntas? Vamos a ver, vamos a trabajar, voy a mostrar estos dos ejemplos, el primero y el segundo. X sobre 1 menos x al cuadrado. F de x igual a x sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, graficar eso. Entonces, el procedimiento es sencillo, es el siguiente. Identifiquemos cuáles son las asíntotas y cuáles son las intersecciones. Entonces, primero identifiquemos las intersecciones. Intersecciones con x. Para las intersecciones con X, tenemos que saber cuáles son los valores de cero del polinomio de arriba. Del polinomio de arriba. En este caso, ¿cuál sería la intersección con X? Sería X igual a cero. Esta estaba fácil. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. Ahora la Sí, intersección profe. con. La intersección con Y, ya sabemos que es cuánto vale la función en cero. ¿Cuánto vale la función en cero? Vale cero. La intersección con Y es cero. Listo. Perfecto. Esto ya salió. Lo primero que hacemos es las intersecciones. Ahora sí miremos las asíntotas. 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 Entonces, primero miremos. Asíntotas verticales. Verticales. ¿Cuáles son las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales son las asíntotas donde el de abajo es igual a cero. Entonces lo que hago es, bueno, 1 menos x al cuadrado igual a cero. ¿Para qué valores esto se cumple? Yo les recomiendo que factoricen. No se pongan aquí a. Yo sé que ustedes lo que hacen al final es decir 1 igual a x al cuadrado. Y luego, bueno, saco raíz, 1 es igual a x. ¿Y qué pasó? Se les olvidó una. ¿Por qué? Porque la raíz es más o menos 1. Esto es lo que ustedes hacen. Por eso yo lo que les aconsejo es que en lugar de ponerse a hacerlo así, que factoricen y así van a la fija. 1 menos x. Por 1 más x igual a 0. Y entonces ya tienen x igual 1 y x igual menos 1 son las dos raíces. Entonces quiere decir que estas de aquí, x igual 1 y x igual menos 1, son asíntotas verticales. Verticales. ¿Sí? Los valores en que el polinomio abajo es igual a cero. Y ahora las asíntotas horizontales, tendríamos que mirar cuál es el valor de n y cuál es el valor de m. ¿Cuánto es n en este caso? Uno. El grado del de arriba, 1. El grado del de abajo. Dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que n es menor que m. Y entonces vamos a nuestra clave. N menor que m, entonces y igual 0 es una asíntota horizontal para la gráfica de f. Entonces, quiere decir que tendremos y igual 0.
va a ser una asíntota horizontal. Entonces, asíntota horizontal. Bueno, ahí dice horizontal. Entonces ya tenemos todo. Tenemos las intersecciones, tenemos las asíntotas verticales, tenemos las asíntotas horizontales. Ahora vamos a poner eso en una gráfica. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano. Intersecciones con X en 0, intersecciones con Y en 0. Eso quiere decir que pasa por aquí básicamente. ¿Sí? Eso es lo único que quiere decir. Unas asíntotas verticales en 1 y en menos 1. Entonces las graficamos las verticales en 1 y en menos 1. ¿Sí? En 1 y en menos 1. Asíntota horizontal en y igual 0. Entonces quiere decir que trazamos una asíntota horizontal en y igual 0. Entonces en todo este eje hay una asíntota. Y ya. Y ya tenemos entonces las asíntotas. Y ahora lo siguiente es graficar. ¿Cómo graficamos? Y aquí tenemos que tener cuidado. Ya sabemos que no puede tocar. Entonces tenemos que ver qué profe, sucede antes. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué y es igual a cero? No, y no es igual a cero. La recta y igual a cero es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque n es menor que m. ¿Sí? Y ya sabemos que si n menor que m, y igual 0 es una asíntota horizontal. Y una vez ya tenemos esto así, lo que tenemos que hacer es qué pasa antes y después de las asíntotas. Entonces, por ejemplo, antes de esta asíntota, ¿qué sucede? Entonces, cerquita de menos 1. Entonces, ahí sí yo les aconsejo, búsquense una calculadora y coloquen un valor que sea muy cercano a menos 1 por la izquierda. Entonces, por ejemplo, alguien que halle, por ejemplo, ¿cuánto daría f? Perdón, ¿cuánto daría? ¿Cuánto es f de algo cercano a la izquierda de menos 1? De menos 1 puntos, punto, perdón, de menos 1.1, por ejemplo. Alguien que busque una calculadora y halle esto, por favor. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? ¿O no? Sí. Hágale. Y otro que me esté calculando f de algo que está a la derecha de menos 1. Entonces, de 0.9, por ejemplo. ¿Cuánto da? Entonces, alguien que halle f de menos 1.1 y alguien que halle f de menos 0.9. Me dio menos 5.23. ¿El de arriba? Sí. ¿Y el de abajo? Ya lo hago. Profe, usted GeoGebra y ya. Esa no es la idea. Está seguro. O sea, como calculadora. ¿Este está seguro que le da esto? Sí, si quiere, ya lo verifico. El de abajo me dio menos 4.74, redondeándolo. El de abajo sí se lo creo, el de arriba no. Recuerde que el cuadrado, mire, vamos a hacerlo aquí. Es 1.1. Sí, sí me dio eso. O sea, es menos 5.24 si lo redondeamos. Positivo, el de arriba es positivo. Ah, ok, vi menos 1. Tiene o sea, que ver es que aquí está menos. Lo puse positivo, lo cierto. Este cuadrado está con todo. Pero bueno, entonces fíjense que a la izquierda, fíjense que menos 1.1, este es un truco, esto es importante. Tenemos que ver cómo se comporta la gráfica antes y después de la asíntota.
Entonces busquemos un número que esté cerca de la asíntota, pero a la izquierda. Entonces por eso yo dije menos 1.1 y me da positivo. Entonces quiere decir que a la izquierda de esta asíntota, la gráfica se va para arriba, ¿sí? A la derecha de la asíntota me da negativo. Entonces la gráfica se va para abajo. ¿Bien? Ahora veamos a la izquierda y a la derecha de la otra asíntota. Es decir, a la izquierda y a la derecha de 1. Entonces lo que tenemos es, ya no f de menos 1 y f de menos 0.9, sino busquemos a alguien que por favor busque f de algo a la izquierda de 1. ¿Quién me dice un número a la izquierda de 1? Cerquita de 1. Alguien que me diga un número cercano de 1 que esté a la izquierda. ¿Qué tan cerca? 29. Cerquita. 0.9 o 95. 0.9. Perfecto. Listo. 0.9 es suficiente. Entonces, ¿cuánto da f de 0.9? Y algo cerca, pero a la derecha. Entonces, ¿cuánto da f de 1.1? ¿Sí? Entonces se invierten los signos de los resultados anteriores. Entonces, que aquí me dio positivo, aquí da positivo, aquí da negativo. ¿Sí? ¿Algo así? Sí. Listo. Entonces, a la izquierda me dio positivo. Entonces, quiere decir que aquí a la izquierda, no, pero entonces está al revés. No está al revés. Hacerle. 0.9 dividido en 1 menos 0.9. Parado. 1.81, ah, sí, positivo. Bien. Entonces, sí, positivo, y es verdad que el de la izquierda va a ser negativo. Entonces, a la izquierda va positivo, a la derecha va negativo. Entonces, fíjense que aquí ya podemos terminar nuestra gráfica, porque sabemos que esto viene de arriba, va a cruzar por acá, y ya termina aquí abajo, ¿sí? Este va a venir de aquí arriba y no puede tocar la asíntota vertical, entonces se me queda ahí. Y este viene de aquí abajo y no puede tocar la asíntota vertical, entonces la asíntota horizontal, entonces se me queda ahí. ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo termina la gráfica? Sí. Listo. Bueno, hoy, creo que hemos visto ya bastante tema, entonces no quiero que sea tan denso tampoco. Lo que vamos a hacer mañana es lo siguiente. Mañana yo voy a realizar este ejercicio, ¿sí? Mañana les explico este ejercicio y ustedes lo que van a hacer es trabajar solos estos cuatro y terminar este ejercicio mañana. Bien. Profe, ¿y se lo podemos ir mandando también así por WhatsApp o por el...? Por pues el... ahorita ya no, pero si quieren vayan trabajándolo para que mañana pregunten ejercicio si quieren. Pero la idea de mañana es que vamos a hacer este ejercicio y este ejercicio. Creo que una pregunta, ¿y esta clase cuándo la va a subir para repetir algunas cosas, para aclarar? Sí, yo sé que la de hoy fue bastante densa, entonces hoy la voy a subir ahorita mismo, ¿listo? Para que... Listo, profesor. Sea más fácil. A ver, voy a dejar por aquí. La idea de esta, digamos, de...